Buenas chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a traer unos nuevos audios que se han filtrado. Que se han filtrado nuevos audios que tiene pinta de que son los Golden 23. El manga, pues cuando se están clasificando para, la, para los Juegos Olímpicos. Y ahí realmente no está, no está su base. Uno de los personajes que falta es su base, pero empieza a la Futsal Combi, por ejemplo, tenemos nuevos. Y hay nuevos audios de, por ejemplo, tenemos de, nuevos audios de Misaki. De, empieza por Ken. El primero que habla es Ken, luego tenemos a Anita.

次元若道流空手奥義背面空中戦いたいギええもうらいいこれが若道流奥義早ブサりだ修行の成果を見せてやるぜ練習に付き合ってくれたあいつらのためにもこれは決める攻めるぞ小次郎よしこのチームは僕が引っ張るここでプレーを止めては何の意味もない行こう僕たちのゴールデンコンビ行くぞ翼くんボールはまだ生きているこの足が折れようとも必ず決めてみせる Entonces tiene toda la pinta de que se venga Golden 23, es que Rising Sun es ya cuando se han clasificado, mira, voy a decir una cosa, voy a empezar hablando que quien no quiera comerse spoilers y todas esas cosas y tal, pues que no escuche el vídeo y que no vea el vídeo y tal, sinceramente, porque voy a contar un montón de cosas que si no te has leído el manga pues no te vas a enterar y te las vas a enterar aquí, aunque bueno, si las meten en el juego al final te vas a enterar tarde o temprano, así que da igual. Pero bueno, voy a empezar. Golden 23 3 es cuando se intenta clasificar. Están en la clasificatoria por los Juegos Olímpicos. Y Racing Sun es cuando están jugando los Juegos Olímpicos. Realmente todos ahora están en la clasificatoria. Y el, uno de los equipos titulares que os voy a enseñar es: Pues Genzo en la portería, Urabe y Zawa en eh, Defensas. Isisaki, Soda. Y luego la Triple M, que le llaman, que es Matsuyama Misugi y Misaki en el medio. Wakasima su delantero, Ken en este. Esto, o sea, Ken en este. En, a partir de ahora ya empieza a jugar siempre delantero. Y realmente, pues, en el, Los nuevos audios que se han filtrado. Es que es Ken delantero. Luego está Kazami y Furukawa, que son la futsal combi. Que juegan en el equipo nacional de futsal. Y pues los fichan para este team. Y que son muy buenos. Aunque luego en el. En sí, en, en Racing San no están. Entonces, esto sería Golden 23. Realmente el, el equipo que sacan. Y esto sería el equipo para el Golden 23. Aquí ya vais a ver. Pues el porteros están eh, Ken. Que al principio no juega delantero, pero juega más adelante. Eh, Morisaki. Luego en sí. Eh, en sí. Kenzo. No está al principio. Lo ponen más tarde. Luego está Misugi, Soda, Yito, Isisaki, Urabe, Kishida y Takasugi. Están los mismos, los típicos de siempre. No está ni. Ni Soga ni Gawa. Esos todavía no han llegado. Y luego estaría Misaki, Matsuyama, Sano, Los Tachis, Izawa, eh, Yumikura, Furukawa, Kazami, que son los de Futsal Kombi, y luego Arribanita, Sorimachi, Kisugi y Taki. Esos serían los miembros del Golden 23. Realmente, pues aquí pues, podemos tener un nuevo meta, ¿no? De personajes olímpicos, cualquier cosa así. Y luego pues están los de Futsal Kombi, ¿no? Tenemos nuevos personajes. Y estos serían pues los nuevos personajes que hace Kira, ¿no? El entrenador. Kira es el que hace, se convierte en el nuevo seleccionador. Entonces, esto podrían ser los nuevos personajes que podrían sacar. Porque, aunque realmente faltan su base y así, ¿no? Y unos nuevos Samus, unos nuevos Samus sin su base, pues podrían sacar todos estos Samus. Y luego su base y Hyuga, ¿no? Que son los que faltan realmente ponerlos en. Porque están, están jugando fuera. Podrían ponerlos. O Genzo también podían ponerlos en el Super Fest o en algún tipo de otra ruleta. Y luego en sí, la otra versión sería pues eh, directamente sacar Rising Sun. Que yo creo que no va a ser. Es que yo creo que van a sacar uno de los dos. O sea, que van a sacar nuevos amos y nuevos personajes. Porque han puesto ya los dos Juegos Olímpicos. Y es que lo tienen que poner. Y la camiseta en sí es nueva, tal la tienen que sacar. Y los otros que podrían venirse serían estos. Este es el equipo oficial en sí que lo ponen para. Para pues eso, pues el que juega en Racing Sun, entonces están en Ken, Juega de delantero, está de forward o portero. Ken, luego está eh, Genzo, Isisaki, Misaki, Tsubasa. Tenemos a Hyuga, Nita, Misugi, Matsuyama, Aoi, que ya todos los que juegan fuera vuelven. Eh, Soda, Gito, Igawa, que es uno de los nuevos fichajes que es bestial, un defensa central bestial. Soga también es muy bueno. Morisaki, Kisugi, Taki, Sano, Sawada, Izawa, Sorimachi, Urabe y Oda. Realmente tenemos los mismos que antes, simplemente que no están ni los tachis. Y luego también la futsal combi se van, pero eh, están todos los demás. Entonces, yo creo que la futsal combi sí que puede caer, que es uno de los que puede caer, porque también dicen que hay como dos nuevos personajes. Pero realmente, estos audios que os estoy enseñando antes, ya nos los enseñaron los colegas de Captain Chubasa News. Ya sabéis unos cracks que eh, ya he puesto alguna vez un link suyo. Podéis entrar en su página porque hay un montón de filtraciones y cosas así. Y realmente ahí se puede ver cómo estos audios ya estaban hace tiempo. Por ejemplo, los de Nita y que tenían una combinación con Kenzie que estaban de antes, ahí se ha podido escuchar. Pero parece que van a volver. Y aparte de estos, que son pues, uno de los personajes, los Juegos Olímpicos, uno de los, los, los equipos olímpicos ¿no? que tendríamos, tenemos muchos más equipos contra los que juegan realmente. Luego, como os he dicho, juegan también contra Australia, es uno de los equipos contra los que juegan, luego aquí están pues eh, Nigeria, es uno de los equipos más fuertes contra los que juegan, Ochado, por ejemplo, pues el amigo de Aoi, Bobank también son jugadores míticos que se pueden venir, y es que pueden venir un montón de personajes nuevos con un montón de equipos nuevos, Dinamarca, Australia, aquí está Dinamarca, por ejemplo, que está en el, el Hans y el Christensen, esos dos, por ejemplo, son muy buenos, y vienen un montón de personajes que... Se van a venir realmente, mira, aquí estaría Australia, pero no sé por qué se descargó mal, pero están todos los personajes que vienen un montón y es que pueden sacar mil cosas, o sea, realmente yo tengo bastante hype, o sea, realmente porque es que es eso, o sea, yo creo que antes se vendría Golden 23 que Rays Sun, así que puede que saquen todos estos personajes japos y luego pues los que faltan, que son los que juegan fuera, que son Aoi, Hyuga y Subasa, que lo saquen de otro tipo de versión de alguna forma, pero que sí que va a ser rollo olímpico lo que vayan a poner. Y lo bueno es que pueden poner tanto como. no japonés como japonés, porque los Juegos Olímpicos juegan un montón de, de diferentes selecciones que están muy bien. Entonces, yo tengo hype, no os voy a mentir, tengo un hype tremendo. Yo creo que sí que se va a venir esto. Encima es que nos prometieron personajes nuevos y se tienen que venir ya. Nos, solo faltan dos cosas que se, que se cumplan ahora mismo. Que el nos prometió la Dream Championship. Uno es el. El dream, el dream. La nueva Dream Cup, que se tiene que venir en diciembre. Y lo otro sería por pues, los personajes nuevos que faltan. De todo, pues se tiene que venir este mes, el 4 empieza el aniversario, yo creo que van a meter a saco, pero un montón de cosas, o sea, mirar todos los personajes que hay, son un montón, o sea, hay un montón de personajes, realmente son esos, son, se supone que son 23, entonces por eso llaman el Golden 23, y, y ahí vendrían, o sea, pff, tremendo, ¿eh? Tremendo, yo tengo mucho hype, no os voy a mentir, ya se nota yo creo, encima ando un montón de, ya, ya estoy grabando muchísimo para, para lo que se venga. Y es que nos pueden poner cosas muy tochas Yo espero que saquen eso Luego también un meta del futuro Que puede ser también Puede ser el Japo Clubes, ¿no? Si ahora están sacando Euro Clubes Pues en Japón también juegan un montón Puede ser un Japo Clubes O ahora pueden empezar a ser equipos olímpicos O sea, ahora de repente Pueden empezar a meter equipos olímpicos De tanto Japo como no Japo Y nuevos metas Pueden ser un montón O sea, nuevas team Nuevas cosas Entonces, entre lo que se ha filtrado Que realmente esos audios ya estaban Pero algunas, algunos realmente son nuevos Y cosas así que pueden utilizar Aquí van a estar Aquí vamos a tener todo lo que queramos Realmente O sea, van a venir un montón de cosas y eso señores, nada, muchas gracias por el vídeo como siempre, ya sabéis que es un placer, mañana subiré el tutorial del Challenge Road X6, que lo tengo ya hecho, y bueno, me ha salido bastante decente, pero ahí lo tendremos, y eso chavales, nada, a hypearnos, bueno, en verdad yo estoy muy hypeado y entonces todo lo que no metan que sea así decente me va a llevar un, un, a chafar, va a ser un chafón, va a ser un, una decepción brutal, pero... Bueno, yo creo que a meter cosas buenas, o sea, no pueden meteros un anuncio de los Juegos Olímpicos para luego no meter nada. Yo también tengo esas esperanzas. Así que nada, señores, muchas gracias como siempre por los vídeos. Es un placer y hasta la próxima. Agur.